from Los Angeles. This is Montserrat Radio. To Montserrat Radio. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Es hora de volver a hablar con Jim Rickards, autor de este éxito instantáneo, el nuevo caso para el oro. Está volando de las estanterías de todo el mundo. Jim, bienvenido de nuevo. Gracias, Max. Es un placer estar aquí. Llevamos ya varios años hablando también en este programa de esta futura materialización de la hegemonía del oro. Pero ahora ha dejado de ser una teoría. Ya está aquí, está pasando. La tendencia se está acelerando, tal y como demuestra el hecho de que los países estén repatriando su oro, de que la gente se fije en los balances de China y Rusia y digan, vaya, tienen muchísimo oro. Este metal precioso se está volviendo a convertir en un factor importante. En el último programa empezamos a hablar de la repatriación del oro de Alemania y de la movilidad de Estados Unidos en lo que a la confiscación del oro se refiere. Así es. Parte de este oro está en Nueva York y otra parte creo que está en West Point. Sí. Me gustaría retomar esta idea. ¿Cuál cree que será la tendencia? ¿Habrá más repatriaciones? ¿Va a generar esta tendencia algún tipo de confrontación? Cuéntenos. Bueno, Max, existe una gran confusión sobre dónde está el oro y a quién le pertenece. En primer lugar, tenemos que distinguir el oro de Estados Unidos del oro que Estados Unidos guarda y custodia para otros países. El oro de Estados Unidos no está en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Bueno, quizá en una parte muy pequeña, pero no mucho en realidad. Estados Unidos tiene sus sus reservas en dos ubicaciones principales, Fort Knox y West Point. Muchas veces se debate sobre quién controla el oro de Estados Unidos, si la Reserva Federal o el Tesoro. Pues lo cierto es que ninguno, lo controla el ejército porque estas dos ubicaciones son bases militares. Así que el ejército custodia estas reservas de oro que técnicamente pertenecen al Tesoro, aunque la Reserva Federal tiene un certificado. Ahí es donde está el oro. Las 6.000 toneladas enterradas bajo el banco de la Reserva Federal de Nueva York no forman parte de las reservas de Estados Unidos, sino que pertenecen a Alemania, Países Bajos, Japón, el FMI, y este es el oro que corre riesgo de confiscación in extremis. No es algo que se pueda producir en condiciones normales, pero en condiciones extremas, si se produjese una crisis financiera peor que la de 2008, Estados Unidos haría todo lo que fuese necesario. ¿Peor que la del 2008? Sí, mucho peor. ¿Qué? ¿Cómo? Jim, no puedes soltar una bomba así y esperar que no le preguntemos. ¿Qué es lo que nos aguarda? Es ciencia pura y dura, Max. Tenemos que remontarnos a 1998, cuando se produjo la caída de Long Term Capital Management a causa de la crisis financiera. En aquel entonces yo trabajaba como asesor jurídico para Long Term y negocié el rescate con la Reserva Federal y el Tesoro. ¿Estuvo alguno de los gestores de los fondos de cobertura a punto de perder su yate? Porque eso habría sido una tragedia nacional. Sí, hubo que rescatar algunos yates y colecciones de arte. Pero mire, la mayoría del dinero que se perdió con Long Term era dinero nuestro. De los 4.000 millones de dólares, 2.600 millones eran de directores del Long Term Capital y 1.000 millones de la Unión de Bancos Suizos. Así que la pérdida de dinero estuvo muy concentrada entre la gente que dirigía el fondo y los irresponsables. Alan Greenspan y Will McDonough, presidente de la Reserva Federal de Nueva York, no nos rescataron a nosotros, sino a sí mismos. Nosotros debíamos 1,3 billones de dólares a los bancos. Como le digo, Long Term Capital estuvo a punto de quebrar. Si esto hubiera sucedido, nosotros podíamos habernos salvado, pero los bancos tendrían que haber asumido esos 1,3 billones en sus balances. Los mercados no estaban lo suficientemente robustos como para cubrir esa deuda, que habría provocado el desplome de todos los mercados bursátiles y de bonos del mundo. Así que podríamos decir que nos rescataron para salvarse a sí mismos. Está bien, es comprensible. Después llegamos al año 2008, cuando hablamos de una catástrofe financiera aún mayor. Estuvimos a días de que se produjese un derrumbamiento secuencial de todos los grandes bancos mundiales. ¿Qué pasó? Que los bancos centrales rescataron a Wall Street. En el 98, Wall Street rescató un fondo de cobertura y en el 2008 los bancos centrales a Wall Street. ¿Es lo que se considera un riesgo moral? Correcto. Cada rescate es mayor que el anterior. En 2018 serán los bancos centrales los que estén en peligro. ¿Y quién va a rescatarlos? Solo hay un único balance limpio en todo el mundo y es el FMI. Así que cabe esperar que el FMI emita su dinero, los derechos especiales de giro o DEC, para rescatar a los bancos centrales, y si me equivoco serán porque sucede antes de lo que yo creo. Calculo que pasará en unos 2 o 3 años, pero podría ser incluso antes. Se podría decir que esta es una de las predicciones que llevan su nombre. Y en muchos sentidos, usted ha trabajado marcha atrás a partir de ahí. Recuerdo cuando charlamos en el lanzamiento de su libro en Londres y la frase con la que me quedé: cualquier cosa que pueda enrollarse acaba enrollándose. Así que creo que parte de este riesgo moral que existe en Estados Unidos, donde hemos asistido a un repunte de los mercados de bonos durante los últimos 3 años, es que cada vez que se comete un error se puede reempaquetar, revender y extender el plazo de vencimiento. Analicemos la tesis Kaiser: cualquier cosa que pueda enrollarse acaba enrollándose. Esto es exactamente lo que ha pasado. En 1998 un fondo de cobertura se enrolla en los balances de Wall Street. En 2008 Wall Street se enrolla en los balances de los bancos centrales. Y en 2018, por ejemplo, los bancos centrales se enrollan en los balances del FMI. ¿Qué será lo próximo? ¿Marte? ¿Júpiter? No lo sabemos. No hay ninguna institución mayor que el FMI. En el fondo da igual. Lo único que les importa es seguir con el juego unos años más. Pero yo me hago una pregunta. Si el papel de los bancos centrales a través del FMI es el resultado de un desplome de la confianza en el dinero de los bancos centrales, ¿por qué debería la gente tener más confianza en ese dinero? Como ya hemos visto, pueden desplomarse muy fácilmente. Además, si los del DEC funcionan es porque nadie o muy poca gente entiende cómo funcionan. Si lo supieran o si tuvieran una idea de que son una forma diferente de dinero fiduciario, ¿por qué se iban a fiar? Y ahí es cuando volvemos al oro. Podríamos verlo como si fuera una carrera de caballos. Imagine que tiene 14 caballos corriendo en la pista, dólares, euros, yenes, yuanes, pero también tiene bitcoins, oro, DEC. Todos estos caballos monetarios galopan por la pista, pero al final puede que queden solo 2, el oro y los DEC. ¿Y el bitcoin? Bueno, quizá. Quedan 3, pero espere un segundo. Vale. Me gustaría seguir con el concepto del enrollamiento del que hablábamos, porque puede que haya gente que no lo haya entendido muy bien. Dicho de otra manera, si tienes 10 bonos que están a punto de quebrar, los empaquetas en un único bono. Así es. Los enrollas en un bono y generas así un plazo de vencimiento y una rentabilidad que básicamente lo hacen deseable. Sí, mayor plazo de vencimiento, mayor rentabilidad. Una parte, claro, pero tienen mayor plazo y además se pueden renegociar. Así que tomas estos 10 bonos y los los enrollas en uno solo, esperando que los mercados sean lo suficientemente amplios como para integrar este tipo de producto. Y lo que usted nos cuenta es que Long Term Capital Management se enrolló y se integró en los balances de los bancos. En Wall Street. Sí. La caída de Wall Street en el 2008 se enrolló y se integró en los balances de los bancos centrales. Los bancos centrales, sí. Y ahora su nueva predicción, Jim Rickards, vaticina el enrollamiento de los DEG. Dicho de otra manera, los bancos centrales quiebran y todas esas monedas fiduciarias acaban en el FMI, actualmente dirigido por Christine Lagarde. Sí. Que cuenta con su propia moneda llamada Derechos Especiales de Giro, DEG. Así es. Y crearán todo lo que sea necesario, quizá por valor de $100 billones. Sí, 100 billones de DEG. Se deshacen de toda la basura de los bancos centrales y siguen con el jueguecito durante otro periodo de tiempo, esperando que algo o alguien lo rescate en algún momento. Aunque esa sería la próxima estrategia antipánico. Esa es su teoría, ¿verdad? Así es. Bueno, en primer lugar, no es una teoría, Max. Podemos ver cómo se aproxima. Las bases ya están sentadas, aunque, como le decía, sucederá antes de lo que se pensaba. Este verano mismo, China ya ha anunciado que va a crear una plataforma comercial para DEG, que quieren poner en marcha en julio. Yo solo conozco una plataforma comercial para DEG y se encuentra dentro del propio FMI. Tienen una mesa de operaciones secreta, por ejemplo. ¿Cómo se emiten los DEG? Pues se entrega a los miembros, pero por cuotas que constituyen las participaciones. Imaginemos que se emiten unos 100.000 millones de DEG. Estados Unidos recibirá unos 16.000 millones porque son aproximadamente el 16%. China recibirá 5.000 millones porque son el 5%, etc. Hungría también recibirá unos cuantos porque es miembro del FMI, pero... Déjeme que le haga otra pregunta. Claro. Porque en el pasado, cuando barajábamos la posibilidad de que la moneda china se convirtiese en una divisa de reserva mundial, usted decía que no tenía la profundidad del mercado del Tesoro de Estados Unidos y que eso no iba a suceder. No, es cierto. Pero ahora nos acabas de decir que van a utilizar una plataforma comercial para DEG. Así que parece que A, están perfeccionando sus habilidades en los mercados mundiales y sofisticando estos instrumentos, o B, usted está cambiando de opinión. No, el yuan no está listo para ser una divisa de reserva mundial, ni siquiera está cerca de serlo, pero los DEG sí. Lo que los chinos están haciendo ahora mismo no es impulsar el yuan como divisa de reserva mundial. Quizá de aquí a 10 años lo hagan, pero no ahora, sino apostar por los DEG. Sin embargo, lucharon con todas sus fuerzas por estar dentro de esa cesta. Sí, en los DEG. Fue una gran batalla. Háblenos de esto. Así es. El pasado noviembre, el directorio ejecutivo del FMI aprobó la inclusión del yuan chino en su cesta de monedas de reserva. Lo explicaré mejor. La gente tiene la idea de que los DEG están respaldados por estas grandes divisas, pero esta moneda no está respaldada por nada. Es dinero fiduciario puro y duro, pero sí existe una cesta integrada por 5 monedas de reserva que permite calcular el valor de los DEG. Por ejemplo, ¿a cuántos dólares equivale un DEG? Pues la respuesta estaría en torno a $1,45, aunque como en todos los mercados se producen fluctuaciones, así que puede ser 1,30 o 1,50. Esta cesta de divisas permite calcular los DEG teniendo en cuenta 3 factores financieros. Es un cálculo matemático. Lo importante es que la inclusión del yuan en esta cesta supuso un gran paso y un prestigioso reconocimiento para China. Por cierto, la nueva cesta del DEG entrará en vigor el próximo 30 de septiembre. La votación se aprobó en noviembre, pero la inclusión no será efectiva hasta finales de septiembre, por lo que los chinos tienen que tener un comportamiento ejemplar hasta entonces. Así pues, China sabe que su moneda no está lista para ser divisa de reserva, pero los DEG sí están listos. Y, por tanto, los chinos están encantados de pertenecer al club y contribuir al impulso de los DEG. Por otro lado, existe una mesa de operaciones dentro del propio FMI en la que los vendedores y compradores de esta institución pueden realizar transacciones con DEG, cambiarlos por dólares, etcétera. Es algo que se sabe que por fin se reconoce, pero fíjese en la cantidad de DEG que China ha obtenido mediante asignación y en la cantidad de DEG que existe en las posiciones de reserva publicadas por el Banco Popular Chino. Las reservas de DEG superan a la asignación, así que ¿de dónde procede ese excedente? De los mercados secundarios. Son compradores netos. Sí, son compradores netos porque quieren. Venga, dadnos más derechos especiales. Venden dólares y compran DEG para así diversificar su actividad con respecto al dólar, pero ahora quieren ir un paso más allá y que las empresas chinas dejen de emitir deuda en dólares y empiecen a emitirla en DEG. ¿Y para qué? Pues para crear un mercado líquido en DEG y desbancar al dólar. Ese es el verdadero objetivo. La desdolarización. Exacto. Bien, déjeme hacerle otra pregunta porque nos queda solo minuto y medio. Parece que se ha establecido una trayectoria de colisión. O bien A, el esquema DEG funciona. Así es. O B, el esquema Ponzi se derrumba. Sí. Y se produce una reevaluación del oro. Correcto. Aunque solo funcionaría de acuerdo con las fórmulas que usted nos explica en este maravilloso libro, El nuevo caso para el oro, según las cuales tendríamos que hablar de una fijación de precios no deflacionista con un mínimo de $7.000 por onza. Sí, bueno, yo hablo de un mínimo de $10.000 la onza. De acuerdo, $10.000. Pasamos de los 7.000 a los 10.000 porque se ha seguido imprimiendo dinero. Se trata de una simple proporción entre el oro físico y el dinero que se imprime. Obviamente el oro físico no ha variado demasiado, mientras que la impresión del dinero sigue aumentando, por lo que el precio deflacionista implícito también se incrementa. Como ya pasó en los 30. Así es. Aumentaron el precio del oro frente al dólar. Exacto. Entre 1929 y 1933, el precio del oro aumentó un 75%, pero fue cosa del gobierno. Ellos fueron los que subieron el precio para provocar inflación. Dicho de otra manera, tenemos dos opciones. O bien el esquema Ponzi se derrumba y se produce una revisión del precio del oro, o bien se lleva a cabo el fandango DG y se ven obligados a hacer una revisión aún mayor del precio del oro poco después. Sí, pero el fandango D conlleva una elevada inflación. El precio del oro sube en los dos casos, bien porque el gobierno decida aumentarlo para provocar inflación, o bien porque el D cause una inflación haciendo que el precio también suba. Sea como fuere, el oro se revaloriza. Muy bien, nos hemos quedado sin tiempo. En todo caso, los fondos negociables en el mercado como GLD no serán tan buenos, ya que si el gobierno quisiera confiscar el oro, ese es uno de los primeros sitios a los que irían. Sí, o directamente lo cerrarían y enviarían un cheque por su valor. Claro. Esos esquemas en papel no garantizan el oro físico. Jim, muchas gracias por estar en Kaiser Report. Gracias, Max. Muy bien, esto es todo por hoy en esta edición de Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacy Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado. Montserrat Radio is proud to present Divine Intel RV with Benny, following God's promises for humanity. And now your host, Benny Wilson. Buenas noches y bienvenidos a Divine Intel en español. Este es su amigo y anfitrión de este show, Mr. B. Lo que ustedes escucharon fue una entrevista traducida al español entre el señor Jim Rickards y este señor que no me acuerdo cuál es su nombre, de un show de televisión que sale en CNN en español, donde él explica exactamente, básicamente, los planes de la élite para colapsar totalmente todos y llevar, básicamente, colapsar totalmente todo y llevarnos de vuelta al oro. Pero para eso tienen ustedes que educarse para saber qué son los derechos especiales de giro. En español se reconocen bajo las letras DEG, el DEC, o en inglés los famosos SDR. Para esto se le tiene que educar a ustedes por qué es que los gurús y los gentes que absolutamente no tienen ni sentido ni conocimiento de cómo es que se trabaja la economía mundial, les venden la idea de que los SDRs es moneda. Y es algo que tiene valor. Y te vienen introduciendo que el SDR ya está listo, que para tal lugar ya todo el mundo va a poder cambiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y es una de las cosas por qué los banqueros se ríen de todos nosotros, de los de Dinarland. Se ríen porque, pues, la percepción de creer de que el SDR o los DEC, que es los derechos de, vuelvo a repetir, les voy a llamar SDR en vez de decirles DEC, porque todos ustedes, pues la gran mayoría viven en Estados Unidos y básicamente saben están familiarizados de esta básicamente esta moneda virtual. Es como una moneda virtual. Derechos especiales de giro, SDR o DEC, como lo quieran ustedes hablar. Los gurús les vienen vendiendo de que ya está todo listo, que ya van a cambiar porque los SDRs o DEC ya están listos. Y es algo que me da risa porque la gente, como vuelvo a repetirlos, no tienen absolutamente nada. los engañan, les habla de un lenguaje tanto en inglés como en español, y la gente, pues por ignorante, les cree todo, absolutamente todo. Y mientras tanto, personas que sabemos de esto, nos reímos. Nos reímos porque te están defraudando, te están metiendo cuentos de hadas. Y tienes que saber qué son los derechos especiales de giro y qué no son los derechos especiales de giro. ¿Ok? Porque la parte de que no son no te la van a decir porque no saben realmente ni qué son. Por eso, si ellos supieran realmente lo que son los derechos especiales de giro, yo te garantizo que no te dijeran las cosas como te las están planteando. Porque cómo vendrían ellos a vender algo o a darte el famoso Intel cuando después de que te lo dan no pasa nada. Y eso es lo que ha estado pasando desde entonces. Ha estado pasando desde que te dicen grandes falsedades, grandes mentiras como los centros de cambios, que la gente está en alerta, que el Zimbabue lo van a cambiar a $15, que el dinar lo van a cambiar a $76, que... oh my God, yo no sé, no, ¿de qué me puedo agarrar yo? Si todos lo están mintiendo. Todos están cayendo en el mismo efecto. Todos están cayendo en el mismo hoyo. ¿Cómo esperas tú saber realmente el proceso de la revaluación de una moneda cuando la misma gente que tú le has puesto la confianza te engaña todos los días? ¿Cómo? Porque si yo te vendiera la misma cosa, la misma basura, ¿no crees tú que al final, cuando realmente tú sepas lo que es, no caería yo como un gran mentiroso? Sí, yo caería como un gran mentiroso porque no son las cosas como te las plantearon. Mucho más porque la gran mayoría recibe esta información ya traducida al español. Y nadie, absolutamente nadie de tus gurús, tanto en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico, no te van a educar realmente qué es lo que están diciendo, por qué son los giros, qué son estos derechos especiales de giro, a qué se refiere. Creer de que esta es una moneda. Hay varios videos en inglés en YouTube donde te dicen la nueva moneda del mundo, la moneda mundial la van a utilizar ya. Gente que realmente no tiene ninguna educación ni se averigua realmente. Deja de enseñarte lo que es los derechos especiales de giro, ¿ok? Número 1. Es una reserva creada en 1969. Cuando digo que es una reserva, no necesariamente te estoy diciendo que es dinero, porque el mismo Fondo Monetario ha dicho de que los DEC o derechos especiales de giro no es una moneda, ni tampoco es una moneda en contra de otras monedas. Básicamente los DEC es básicamente un mecanismo para ayudarte a intercambiar monedas que activamente se están comerciando en el mundo entero. Es un activo. ¿Ok? Y dentro de ese activo o ese mecanismo, cuando hay necesidad de encontrar el valor entre todas las monedas, ellos optan por hacer auditorías o, como lo dijo en el audio, una revisión. ¿Okay? Entonces lo hacen, la revisión lo hace el IMF o el Fondo Internacional Monetario, hace la revisión cada 5 años. Cada 5 años busca lo que es factible, lo que tiene valor entre todas estas monedas. Y mucha gente dijo, ah, no, esa es la única moneda que tiene valor es el renminbi de China. Y eso fue una gran falsedad. Yo me tiré como unos 45 minutos tratando de convencer a mi amigo de que China no tiene realmente la capacidad para ser la moneda mundial. No la tiene porque apenas ellos pueden lidiar el pago de su propia deuda. Una de las grandes razones por qué los gurús están vendiendo la gran mentira de la familia Dragón y de cómo China va a resurgir como la gran potencia mundial, eso solamente es parte de la gran establecimiento, de la élite. Pero déjame recordarte algo. El renminbi, o sea, la moneda de China, fue introducida a la bolsa o la canasta de monedas mundiales en el 2015. No, yo pensé que era en el 2017, pero realmente no fue así. Fue en el 2015. Y desde entonces ha estado allí, pendiente. Una de las partes de debate entre mi amigo y yo era de que él decía que, bueno, es que va a tomar tiempo. Bueno, realmente la razón no es esa, que va a tomar tiempo. La razón es que para que ellos reconozcan el valor real, pongan atención, para que ellos reconozcan el valor real de todas las monedas, tiene que caer lo que está corrupto. Y vamos a regresar de vuelta a lo mismo de siempre: el reseteo financiero. Para que ellos voten todo, absolutamente todo, y todo el mundo caiga en caos y pánico, tiene que haber algo justificable para decir borrón y cuenta nueva, traigamos de vuelta el oro. Porque el DEG, o derechos especiales de giro, fue creado en 1969, un año antes de que el dólar americano dejase de ser respaldado por oro. O sea que no solamente estuvieron ellos de acuerdo en quitarse del oro, ellos sabían por qué lo hacían. Así está de corrupto el sistema financiero. Ellos no se quitaron del oro de repente porque Estados Unidos decidió, me voy a quitar del oro. No. Ellos ya venían sabiendo lo que iba a hacer Estados Unidos y lo que fue el acuerdo, porque una vez más les voy a repetir, todos los grandes cambios que se hacen debido a los acuerdos entre élites. Y esto es lo que prueba mi punto. Así que cuando nos vayamos a regresar al oro de vuelta, ellos deben de revisar otra vez lo que es factible, lo que tiene valor y a lo que es más fuerte sobre las deudas, sobre los bonos. Eso se llama una revisión. Y como lo hacen cada 5 años, la revisión supuestamente, voy a hablar bien claramente esto, es supuestamente va a empezar en marzo 1º. ¿Ok? Pero ¿quién dijo eso? El mismo señor Jim Rickards. Quiero que recuerden algo. El señor vende libros para darte a entender a ti una estrategia a que tú vayas a salvar tus fondos, tu retiro, los fondos de tu retiro, independientemente de qué tipo de cuenta bancaria tú tienes para cuando te vayas a retirar. Entonces, él se gasta aproximadamente una hora escribiéndote en inglés en una página con videos y toda cosa, hablándote de quién es él, de dónde viene, que cómo le ha atinado a casi todo, bla 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 bla, solo para que te venda realmente lo que él quiere venderte, que son los libros. Ahora vamos a hablar las cosas como son. ¿Está mintiendo o está solamente vendiendo el libro? Vamos a hablar de él primeramente. Número uno, sí, él es un infiltrado de la élite. Él ha trabajado para el gobierno de los Estados Unidos, también para el Banco Mundial y para el Fondo Internacional Monetario. Sí, de ahí viene él. Dos, ¿le ha atinado? Sí, le ha atinado. ¿Te ha dicho siempre la verdad? Ahí está el problema. Nunca te ha dicho la verdad. Y no te puede decir la verdad porque es contradictorio. Oye, él te puede decir, mira, esto va a caer tal fecha, o esto va a cambiar tal fecha. Y si pasa, ¿acaso él no estaría cometiendo un crimen bancario? Sí, eso se llama preacuerdo de predicción, más o menos, y es una penalidad federal y podría ir a la cárcel. Entonces, ¿cómo es que él engaña? Porque el pensar y el dicho entre élites se llama no sigas lo que yo te digo, sino que haz lo que yo te digo. O sea que él te va a vender una fecha que va a pasar algo y la gran mayoría de veces no va a pasar nada. La última vez él dijo que Donald Trump iba a firmar la ley de oro el 1 de enero del 2018. Yo lo esperé, yo lo di a entender, le di el beneficio de duda. Llegó enero 1 y no pasó nada, absolutamente nada pasó. Tiene él la ética de responder por qué no pasó eso. No. Y date cuenta que nadie se le acerca y le hace la pregunta, oye, tú no dijiste que el 1 de enero Donald Trump tenía que firmar esa ley de oro. Nadie. ¿Por qué? Porque él tiene la opción de hacer estas entrevistas para plataformas de falsedades como CNN y otros lugares, sin responder una pregunta tan simple como, oye, ¿por qué no mentiste? Están vendiendo. Este señor es un vendedor, ¿ok? Y lo que están ustedes viendo y que muchos de ustedes me han mandado son infomerciales. O sea que te dan información con comerciales. Entonces, uno se puede decir, mira, va a salir el 1 de marzo. El 1 de marzo va a ser la revisión del IMF, del Fondo Internacional Monetario. De ahí van a decidir que nos vamos a ir al oro. Y ese fue el debate entre mi amigo y yo. Les dije, no, eso no va a pasar así. No tiene ni lógica que pase así. Oye, cuando tú dejas algo y te pones a hacer algo y te impones a apoyar algo de una función que al final tiene que colapsar, ¿por qué tú te meterías diciendo, ups, hey, me equivoqué, regresemos al oro? Eso no va a pasar así. Tienen que votar ellos mismos. Yo eso es lo que le he dicho miles de veces. Los banqueros son las personas tan inteligentes y tan geniales que cuando ellos van a crear algo, ellos se benefician de lo que crean hasta cuando van a votar algo. Y se van a volver a beneficiar de lo que ellos mismos votan. ¿Ok? Ahora, hay cosas que lo que el Señor dice es la verdad. Como por ejemplo que el oro va a llegar a $10,000 la onza. Ahorita está 1,300 y feria la onza. Si al llegar a el valor del oro a $10,000, ponle $5,000. Entonces se dispararían los valores reales de los metales. El valor real de los metales preciosos como el oro, la plata, son y han sido y continúan manipulándose en el mercado mundial. Por eso yo he reportado cuando agarran a estos manipuladores de monedas y manipuladores de valores de metales preciosos y los están arrestando y los están llevando a la cárcel. ¿Por qué entonces no hemos revisado al oro? Porque no han acabado todavía con agarrar a estas personas que manipulan el valor de un metal y de una piedra y de una fuente que nunca debería haber perdido su valor. Eso es el oro. Yo les dije varias veces que el reseteo financiero es básicamente el remover la corrupción. Es remover la corrupción y volver de nuevo. Entonces, el pensar de que de la noche a la mañana tú vas a recibir el 1,800 para hacer el cambio en contra de un dólar que sin importar esté perdiendo valor o no, es completamente estúpido. Porque la economía no trabaja así. Tiene que haber una justificación a un cambio de divisas de tal manera. Y eso no va a pasar tan fácilmente. Algo tiene que fallar, algo tiene que caer para reintroducir el valor nuevo de las monedas al mundo. Tienen que reintroducir el estándar nuevo para justificar el valor real o nuevo de las monedas. Y eso tiene que pasar después de un colapso. El mismo señor Jim Rickards lo dijo. Para que ellos logren hacerlo eso, tendrían que votar en los bonos, el mercadeo de bonos, y básicamente votarlo todo para justificar el nuevo valor de las divisas. Entonces, si tu gurú te viene diciendo que vas a tener un 800 y te dice todas estas estupideces y ha estado completamente equivocado todo el tiempo, que te hace pensar que lo vas a hacer? Nada. Cuando tú sepas cómo las cosas se van a dar, yo te garantizo que tú mismo o tú misma vas a saber cuándo vas a ir al banco. Esto no puede pasar de la noche a la mañana, señores, como ellos te lo están diciendo. Sino a menos que algo se quiebra. La profecía de King Clement lo dice bien claro. Dice, habrá un levantamiento del sistema financiero. Y te lo digo tan largo porque así es la traducción. There will be a break in the system. Break. La palabra y verbo en inglés se llama break. Break es quebrar o un quebrantamiento. Ahora, por un tiempo yo pensé que la palabra debería ser breakthrough, como algo nuevo, algo innovador, pero no es así. Si vamos a revisar las continuas profecías, nos siguen confirmando lo contrario. Nos siguen confirmando que todo colapsará, que el dólar se va a revaluar hasta un 30%. Para que el Fondo Internacional Monetario haga la revisión y entonces decidir que lo único que tiene valor en el mundo entero es lo que ellos dejaron desde 1970. El oro. Sin el oro no puede haber una justificación a los cambios de divisas. Sin el oro no puede haber una justificación a todas las monedas revaluándose. Tenemos y continuamos recibiendo información por todos lados, tanto por la internet o como en los medios de comunicación, que grandes países están comprando todas las reservas disponibles de oro. ¿Por qué lo están haciendo? ¿Por qué las élites mundiales están comprando reservas de oro por todos lados? Es porque ellos saben perfectamente bien que el evento está por suceder. Lo último que hemos recibido es que Rusia está comprando grandes cantidades de toneladas de oro, más que China. Y muchas gente dicen y pueden debatir, pero China está el más potente. Pues claro, porque ese es cómo te lo quieren vender. Estamos hablando del establecimiento. Ellos te quieren vender y hasta mismo te lo han publicado gráficamente en la revista The Economist, que es propietaria de Illuminati, de los Rothschild. Usualmente en cada año te publican sus planes mediante dibujos. Y te dicen sus planes, qué es lo que ellos quieren implementar para ese año. Para el principio del 2017, The Economist te enseñó una China representada por un oso panda. Y te enseñan un oso panda lleno de músculos, muy fuerte, en el cual nos quieren dar a entender de que China será la economía más grande del mundo. Entonces, tú tienes dos cosas para receptar. Una es lo que ellos te quieren introducir, o otra es lo que te dice la profecía de Dios. Y la profecía de Dios te dice que, número uno, van a querer destruirnos. ¿Quiénes van a querer destruirnos? Varias personas, varios países. Van a querer destruir el dólar americano. Te dicen que sí se va a revaluar, se va a devaluar el dólar americano. Pero después va a seguir siendo la misma moneda estandarte de todo el mundo. O sea, que lo que nos van a traer, nos van a poner a nuestras rodillas, pero eventualmente nuestra economía sobresaldrá sobre todas las economías del mundo. Porque el que tiene control no son las mismas élites que te dicen que va a ser China el país número uno, sino que el que tiene control es Dios. Debido a eso, tienes que entender a quién le vas a creer. El mismo Jim Rickards dijo de que le tomaría varios años a la China convencer, porque tiene que convencer a todas estas instituciones internacionales para que todo el mundo adopte el yuan como su moneda estándar, así como lo es el dólar. Y en eso no te está engañando Jim Rickards. China tiene estos grandes problemas de pagar su propia deuda. Y ese fue uno de los temas que mi amigo y yo, que él es un profesional comerciante de monedas en Forex, tuvimos temprano este día. Así que es importante de que entiendan los factores, los hechos, las verdades sobre los cuentos de hadas que te quieren vender. Que China está muy fuerte y que va a ser la moneda mundial, bla, 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 y por eso va a haber revaluación. Es lo mismo que estarías tú aceptando que si no es la familia Dragón, esto no va a pasar. Eso no es el caso. Porque tiene muchos factores de que son falsedades, son cosas estupideces, son algo tan estúpido creer de que una familia que viene de la China le va a importar más que tú cambies en vez de darle poder de adquisición a su propia gente en la China. Y eso es porque ellos mismos caen en sus falsedades, ellos mismos caen en sus mentiras. El único que va a hacer este gran cambio va a ser el poder de Dios, y de la forma como se lo van a plantear va a ir en contra de los planes de ellos. Ellos no se van a ahorcar ellos mismos. Nadie en sus cinco sentidos, lo va a hacer. Vuelvo a repetírtelo. El plan de ellos es colapsar totalmente todo, colapsar completamente todo, y cuando ellos quieran beneficiarse de este colapso, les va a ser como un backlash, va a ser como si ellos mismos se están disparando el pie. No les va a salir bien. De ahí viene el gran milagro de Dios, ¿ok? De ahí viene la transferencia del más rico al más pobre. Porque las cosas no les va a salir bien. Han estado haciéndolo por mucho tiempo. Y esta vez no les va a resultar. Esta vez no les va a resultar. Porque la profecía continúa confirmándote qué es lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Así que no importa cuántas veces te están vendiendo de que vas a ir a cambiar, que los grupos privados van a ser primero o están cambiando ahorita. Así como aquel idiota que llamó a todos los millonarios, archimillonarios, y nadie, absolutamente nadie, salió para decirle, es cierto. Ellos siempre van a salir saliendo como lo que son, los grandes payasos de Dinarland. Porque son payasos. No hay otra cosa como describirlos. Así que déjame ver. Me están molestando demasiado con tanto texto. Como ustedes ven ahorita. Por favor, dejen de mandarme texto, que estoy en mi show. Me están molestando acá, así que les voy a por favor a que respeten aquí de dejar mandarme tanto mensaje. Ok, vamos a seguir esto, pero antes de decirte lo que te voy a decir, déjame terminar leyéndote esto, ok. Déjame decirte, mira, en un evento donde tienen que hacer una revisión, pongan atención, en un evento donde el IMF, el Fondo Monetario Internacional tenga que hacer una revisión, antes de hacer la revisión de todos los años, porque ellos hacen, no todos los años, cada 5 años hacen una revisión, cada 5 años. El quinto año de hacer la revisión es este año, ¿ok? Este año, el 2018. Y por eso que te tengo que hablar esto antes que te engañen, porque te lo van a estar vendiendo todo el tiempo. La revisión no se ha hecho todavía. Jim Rickards dice que va a ser el marzo 1º, pues yo te vuelvo a repetir, puede que pase en marzo 1 o puede que no, porque ya nos ha engañado varias veces el Señor. Acuérdate, lo que el Señor está haciendo es vendiéndote un libro, ¿ok? Entonces, en caso de que haya un evento donde no haya liquidez, porque básicamente lo que es el DEC es un mecanismo para que haya liquidez entre todas las monedas de la canasta. En el caso que haya insuficiente capacidad. Cuando dicen insuficiente capacidad, quiere decir que no haya, que ellos encuentren que en todas las monedas que tienen en la canasta, si no encuentran algo que sea fuerte, que dé básicamente solidez de liquidez, ellos tienen la opción de activar un mecanismo. Pongan atención. El mecanismo se llama mecanismo de designación. Así se llama. Para eso ellos tienen que activarlo. Se llama el mecanismo de activación. Tienen que activarlo. Y cuando lo hacen, ellos tienen varias opciones que hacer. Una de ellas, buscar por todos los países que están dentro de la canasta y agarrarse de eso para entonces agilizar los intercambios de divisa entre todos los países miembros del IMF. Pero como esto va a ser un colapso, ninguna moneda en el mundo va a tener algo factible ni tampoco lo suficiente en capacidad para agarrar el valor y para seguir adelante. Por consiguiente, ellos van a tener que verse forzados, supuestamente, quote unquote, o entre comillas, forzados a traer de nuevo el oro. Porque acuérdate que estos derechos del DEC fueron creados en 1969, un año antes de que Estados Unidos se saliera del oro. Entonces, para que eso pase, tiene que colapsar, tiene que caer, para que regresen otra vez al sistema de mérito de oro. Y para eso tienen que conocerse las condiciones para que ellos justifiquen el nuevo valor de todas las monedas. ¿Y cuál será esa justificación? Es el oro. Es el oro. Uno de los grandes debates con mi amigo era de que la única moneda que está respaldada por el oro es el yuan de China. Está bien, es respaldada, pero ¿por qué es que no se ha dado a entender? Número uno, porque no ese es el caso. Yo le probé que hoy en día, hoy febrero 23, el oro, el yuan de China, está muy por debajo de la moneda de Japón. La moneda de Japón, y esta viene con la información del IMF, la moneda de Japón ahorita en estos precisos momentos el yuan está a $1. Fíjate bien. En el cambio está el exchange rate o cambio de tasa de divisas, está a $6.33. Ese es el yuan de China. El euro está a $1.23. La libra esterlina está a $1.39. Y el que menos tiene poder adquisitivo, el que menos tiene de cambio de divisas es el dólar, está a $1. Pero ¿cuál es la moneda que está sacando de un lado al Chinese yuan o al yuan chino? Es el yen de Japón. El yen de Japón está a $106, sobre los $6 que tiene China. El yen del Japón. Y aquí está la prueba, la tengo aquí enfrente. Yo lo voy a publicar en Facebook para que lo veas. Tiene la fecha arriba de este día, porque las modificaciones de tasa de cambio de acuerdo al GEC o el SDR se hacen todos los días. Algunas están abajo, otras están arriba, pero lo que sí está del todo es muy comprobado es que el dólar americano está perdiendo terreno, está perdiendo valuación, está perdiendo poder. Por eso es que tú tienes que chequear el índice del dólar americano. Ahorita el índice del dólar americano está, según MarketWatch, está ahorita 89.88. Cuando llegue a 85, como te lo he dicho varias veces, es tiempo de cambiar. Lo que va a sufrir el dólar americano es básicamente una devaluación de hasta 30%. Y los profetas lo están diciendo, la profecía no se equivoca. Pero te vengo diciendo que tienes que poner mucho más información y más atención, perdón. Tienes que poner mucha más atención a las profecías, porque la profecía, si es guaca o es una mentira, te va a decir números que no tienen ningún sentido. Pero si te va a decir exactamente, con lujo de detalle, que el dólar se va a devaluar a 30%, eso es factible, eso es posible. Eso es posible. Por eso es que necesitas poner atención más a las profecías, que tienen mucho más sentido a las estupideces que te están diciendo los gurús, porque son estupideces y no hay cura para la estupidez. Entonces, esto es lo que viene ahorita. Para que pase las revaluaciones y cada moneda del mundo enseñe su valor real, tienen que encontrarse con las condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones? Quitar todas las personas que manipulen el valor del oro y la plata, metiéndolas a la cárcel. Una vez que ellos hayan controlado a todos los manipuladores, se llaman manipuladores criminales, bancarios, de manipulación de valor de las monedas preciosas, y una vez que ellas tengan completamente todo en su lugar, ellos mismos van a colapsar el sistema financiero. Y una vez que pase eso, cuando hagan la revisión, que tienen que hacerla este año, que la fecha, absolutamente nadie sabe cuándo se va a hacer la revisión. Es más, esa fecha ni la publican en su propia página. Y hay una razón por qué. Y la razón es porque si al caso regresaríamos al oro, si acaso eso va a afectar tremendamente, como dijo Jim Rickards, que va a afectar tremendamente a todos los mercados mundiales de la bolsa de valores y todo se va a caer. ¿Tú crees que ellos se darían el lujo de hacer, vamos a votarlo todo? No. Eso va a ser de repente y de sorpresa. Todo el mundo se va a sorprender. Y cuando caiga todo eso, caeremos en caos y pánico. Porque cuando pase todo eso, bancos enteros se van a reportar y considerar en bancarrota. Así que tú te puedes creer que ahorita en los siguientes 2 horas vas a tener tu número 800 y que para mañana mismo, en la mañana, tú ya te vas a ir a tu banco a cambiar. Créetelo. Es más, ¿es posible? Claro que es posible. Claro que es posible. ¿Pero es tangible? ¿Es confiable? No. Porque una vez que tú cambies, ningún banco en el mundo entero te va a dejar que tú saques millones de dólares en grandes bands. ¿Dónde los vas a poner? Y aunque fuera así, de que tú vas a cambiar el Zimbabue, el dinar, todas estas estupideces, todas estas pendejadas, porque son pendejadas realmente. Tómate a ti una semana para que ellos puedan ordenar, pon atención, ellos puedan ordenar tus millones de dólares, porque ninguna branch, ninguna sucursal en todo el mundo tiene millones de dólares. No los tiene. Ningún banco trabaja así. Vuelvo a repetírtelo, la gente es estúpida porque se cree todo. El máximo límite de dinero que tienen los bancos en cash es más de 65 mil dólares. Algunos llegan a 100 mil, pero son contados. Entonces, para que tú creas que de la noche a la mañana esos millones de dólares puedas tú diversificarlos, mandarlos a otro banco, no sé a dónde, eso no va a suceder. Porque primeramente se le tiene que, el banco número uno tiene que tener los fondos para ese cambio, número uno. Número dos, tiene que ordenar los fondos para que quede en tu cuenta. Y número tres, tienes que tú que pasar por una serie de revisiones, porque no van a dejar que un completo idiota loco se vaya a ser archimillonario, como tantas personas creen, siendo un criminal, siendo un potencial terrorista. Así que las condiciones se tienen que dar a entender, y no están aquí, señores. Y es por eso que me atacan a mí. Me atacan porque ellos quieren venderte estos cuentos de hadas, y absolutamente un día nunca le han atinado nada, nunca. Hoy en día vuelven a repetir las mismas estupideces y las mismas pendejadas, como la liberación de fondos, el SDR y muchas cosas más. Te vienen siempre dando la misma paja de todo el tiempo y no le atinan a un tan solo día, a una tan sola cosa le han atinado, para nada. Y querer dependerse por un presupuesto mierda, porque él es básicamente así, un presupuesto mierda que venga de un gobierno completamente corrupto y que es mierda, y tú poniendo tus esperanzas de que en el presupuesto ellos te enseñen a ti la esperanza de ver que allí se vea reflejado el valor nuevo del dinar, es completamente estúpido. ¿Y por qué es estúpido? Porque si ellos quisieran revaluar y darle poder adquisitivo a su gente, ellos ya lo hubieran hecho hace miles de años. Ellos ya lo hubieran hecho hace más de 25 años, señores. Y no lo quieren hacer. Y óyeme bien lo que te voy a decir. No lo van a hacer. A menos que estén forzados. ¿Por qué no han sacado las nuevas denominaciones del dinar? ¿O crees que no me acordé yo? ¿Por qué de todo el mundo ahora se está concentrando en este presupuesto? Porque dicen que una vez que se vea reflejado el nuevo presupuesto, el nuevo valor, al siguiente día van a salir las bajas denominaciones. Eso es estúpido. Así no trabaja la economía. Para que ellos justifiquen el nuevo valor de su moneda, yo ya lo había reportado, lo dije en inglés y te lo voy a decir ahora en español. El Intel que viene de mí es que el dinar, una vez ellos decidan irse internacionalmente, va a ser respaldado por oro y petróleo. Pero para que ellos respalden y le den el nuevo valor a su moneda, tiene que caer lo que existe ahorita, son los bonos. El mercado de bonos tiene que caer. ¿Y por qué tiene que caer? Porque el bonus que ahora existe son los bonos fiat, de dinero que ellos creen del aire. El SDR, o derechos de respaldo, los derechos especiales de giro, llamados DEC o SDR en inglés, es un mecanismo de intercambio entre divisas y ellos mismos te dicen que no es una moneda. Es algo que ellos han creado de la nada, como cualquier moneda, como el dólar, cualquier moneda que es fiat. La han creado de la nada, no tiene un valor, no tiene un valor real. Si no tiene un valor real, ¿qué te hace pensar qué importante es esta mierda para que tú puedas cambiar? Absolutamente nada. Nada. Pero esto es lo que estos idiotas te quieren dar a entender a ti. Que tú necesitas el SDR. No. Lo que tú necesitas es que esta gente justifique que cada moneda sea respaldada por el oro. Tiene que haber un break en el sistema. Tiene que algo que quebrarse en el sistema para que ellos regresen a lo que dejaron. El respaldo de oro. Para que entonces todos los países que ya están listos, porque todos los países están listos, debido a que ya hemos sabido que todos los países, incluyendo México, tuvo que pedir sus grandes archivos, sus grandes toneladas de dinero, de oro puro, de vuelta para su república. Es porque todo el mundo se está preparando para este evento. Será llamado el evento. Pon atención. Será llamado el evento. No le van a llamar Financial Reset o reseteo financiero. No, no le van a llamar nada. No le van a llamar ni RB. En la determinación y el nombre de RB no existe ninguna terminología bancaria. Eso solamente fue para darte a entender básicamente lo que vas a terminar haciendo. Es cambiar tus dólares, cambiar tu dinar por dólares. Por eso que necesitan el SDR. Pero el SDR en sí ahorita no existe absolutamente nada porque no está respaldado en nada. ¿Me entiendes? Así que para eso necesitamos que caiga toda la máquina. Una vez que cambie toda la máquina y ellos hagan y activen, porque van a tener que activar, pon atención, van a tener que activar el método de mecanismo, de designación de mecanismo. Cuando ellos activen eso, entonces los van a traer al oro. No antes. No antes. Cuando los traigan al oro, ese SDR o ese giro, esos derechos especiales de giro que se llaman DEC, van a estar respaldados por oro. Entonces, y solamente entonces, sí te voy a creer que vas a cambiar. No antes. No antes. Ahora, la señora que yo puse en el audio a la primera hora, ella lo dijo bien claramente. Esto ya pasó, lo que pasa es que tal vez ustedes están retrasados en la información. Ok, perfecto, ya pasó. Pero ¿por qué no se ha implementado? Esa es la pregunta del millón de dólares. No se ha implementado porque la misma gente que nos trajo de vuelta para el oro quiere implementarlo para votar todo lo que ellos hicieron. Porque si ellos lo hacen ahorita, van a tener que ellos mismos ahorcarse. Y él no espere que eso va a pasar. Porque todo ha sido manipulado. El precio del dólar ha sido manipulado. El precio de todas las monedas ha sido manipulado. El oro, el precio del oro ha sido manipulado. ¿Cómo tú crees que de la noche a la mañana van a decir, ops, discúlpame que lo manipulamos porque queríamos hacernos ricos? No. No. Esto lo va a tener que hacer como una tragedia, y que la única opción que ellos tuvieron que hacer es traer de vuelta el oro. Así de simple. Cuando pase eso, entonces es tiempo de tirar pari. Cuando pase eso, es tiempo de pensar ya realmente que tu bendición va a caer en tus brazos. No antes. No antes. Así que mira, vuelvo a repetirlo. Cada vez que te dicen una pendejada, una mentira, ellos mismos caen de payasos, todos. el camello, toda esta gente que no saben absolutamente, hasta yo dudo que sepan contar, todos caen como unos completos payasos, porque sí lo son. La gente que me ataca es porque ellos saben bien que yo estoy destruyendo sus falsedades, que yo estoy educándolos. Ustedes no quieren que yo te eduque a ti. Mientras tanto, están llamando al árbitro todos los pinches días y tú todavía no has cambiado. Ni vas a cambiar hasta que esto caiga. Hasta que esto caiga. ¿Y cuándo va a pasar? Solamente Dios sabe. Solamente Dios sabe. ¿Ok? Tenemos la esperanza de que cuando caiga vaya a ser este año. Yo te voy a decir una cosa. Yo he dicho públicamente y abiertamente que yo sé la fecha del Arbi y yo sé la hora. ¿Cierto o no cierto? Sí, yo la sé. Pero aún si yo supiera esa fecha y esa hora, yo no soy tal idiota o estúpido para dártelo a entender. ¿Para qué? ¿Para qué? Número uno, no te va a gustar la hora y la fecha, tal vez, porque tú estás bien urgente. Tú estás completamente urgente. Y número dos, si te gusta la fecha o la hora, ¿tú crees que yo lo diría públicamente para que venga el enemigo y ¡pum! ¿Lo cambie de vuelta? No. ¿Me entiendes? No. Tengo una profetisa que dijo la razón por qué Dios no deja que yo hable y que me muerda la lengua es porque el enemigo va a volver a retrasarlo. Bingo. ¿Ves ahora por qué yo te digo a ti, busca el reino de Dios antes de todos estos idiotas? Busca el reino de Dios por todas las respuestas a todas las preguntas que tú tienes. Porque solamente con el reino de Dios vas a encontrarlo todo. La misma justicia y la verdad te liberarán. Y es una liberación real. Es una liberación real. No es la liberación de estos idiotas que te van liberando desde hace más de 10 años los fondos y no sabes nada. No, todavía no cambias nada. Siguen liberando los fondos como si fueran $4 trillones. Y absolutamente nadie ha cambiado. Así que o encaras la verdad y te liberas, o sigue en tu cuento de hada y cree todo lo que vas a escuchar. Deja ver. También te tengo que decir otra cosa antes que te vayas. Antes que nos vayamos. Antes que termine este show. Te quiero decir algo. A las personas que quieran recibir mi Intel. Pon atención. A las personas que quieran recibir mi Intel. Tienen que mandarme su correo electrónico. Y cuando yo digo eso, yo no quiero que me mandes tu correo electrónico y solo me pongas hola. No. Yo quiero que pongas el mismo correo electrónico que tú vas a usar en el cuerpo del correo electrónico. Y que pongas tu nombre dentro de ese correo electrónico. Y después me digas a mí si lo quieres en inglés solamente o en español solamente. Entonces, si lo quieres solamente en español, vas a poner español solamente. ¿Por qué te estoy pidiendo otra vez tu correo electrónico? Porque me van a sacar de Facebook. Me van a borrar mi cuenta de Facebook. Así que para que no pierdas tú el tiempo de tratar de saber dónde y cuándo va a salir mi show, mándame tu correo electrónico con tu nombre y mándame si quieres que te mande el correo electrónico en español solamente o en inglés. ¿Ok? Mándamelo a mi correo electrónico. Mi correo electrónico es bennyintelrb@gmail.com. Benny se escribe B de burro, como yo, E de Edward, N de Nancy y la Y, ¿ok? Para poner Benny, con una N, Benny. Intel se escribe INTEL. Y el RB es RB, con R de Romero y B de Víctor. @gmail.com. Ese es mi correo. Para los que me están escuchando en YouTube, yo voy a dejar mi correo abajo del video. Si tú quieres recibir mi Intel y quieres recibir también mis clases de cryptocurrency, de monedas virtuales como comercial, las clases de cryptocurrency, ahí está mi información y yo te la mandaré. ¿Ok? Tengan paciencia porque solamente soy yo el que está haciendo todo esto. Ya me están pidiendo a mí, hey, nos dijiste de esto, dijiste de esto. Ahorita me acaban de mandar un mensaje diciendo, hey, dijiste que querías 4 personas. Yo te dije que yo sí, que le voy a caer, que quiero meterme. ¿Lo quiere hacer todavía? Paciencia, señores, paciencia. Que yo no ando corriendo, yo ando caminando. Lo mismo van a hacer ustedes cuando les llamen para ir al banco. Cuando se le dé la luz verde, tienen que caminar, yéndose despacito. No vayan a estar manejando a lo loco, porque muy probablemente te vas a encontrar con accidentes. ¿Ok? Tienes que usar la razón, no tus emociones. No te dejes jugar de tus emociones, porque vas a caer en grandes problemas, vas a caer en grandes dificultades. Hay personas que me piden a mí, mira Benny, ¿qué hago yo ahora que se va a venir toda la bolsa de valores y que millones de personas van a perder sus retiros? Mira, deja explicarte algo. Legalmente yo no te puedo dar consejos. Legalmente. Y como no soy un idiota, déjame recordarte algo. Este show y el propósito de este show se hace por entretenimiento. Todo lo que yo hablo es mis opiniones. No garantizo nada. Cada uno de ustedes tiene que dar su propia investigación del tema que se está hablando en este show. Yo estoy hablando en un micrófono. Yo no sé absolutamente quién es que me está escuchando del otro lado. Puede ser un niño de 5 años o puede ser un adulto de 30 a 50 años. Pero el caso es de que cada uno de ustedes tiene que buscar una persona que te ayude a cómo minimizar, y la palabra es minimizar, las pérdidas en caso que la bolsa caiga. Ahora, lo que sí te puedo compartir legalmente, una vez que ya te di el disclaimer, es de que yo te puedo compartir a ti lo que yo haría. Y lo que yo haría es que yo me buscara un IRA o un fondo o cuenta de retiro que esté respaldado por oro. Eso es lo que yo haría. Yo no sé tú. Yo no sé si tu consejero financiero diga eso. Eso va a ser algo que tú vas a tener que decidir. Pero yo me voy a buscar una compañía o un banco que tenga retiros, ¿ok? Respaldados por el oro. ¿Ok? Respaldados por el oro. Y eso es básicamente lo que el señor está vendiendo. Jim Rickards está vendiendo un libro donde te da la lista de bancos donde tú puedes abrir una cuenta de retiro respaldados por oro. Mismos bancos que están respaldándolo a él donde él agarra su mortaja, no solamente va a agarrar mortaja por cada cuenta que abran en oro, y él va a agarrar mortaja por cada libro que tú le compras. Así que no creas que esto viene de gratis. La única razón es que la única cosa que tú tienes que saber es esto. Pon atención. Yo no te estoy cobrando nada. Pero si tú quieres donarme algo, te lo voy a agradecer con todo el corazón. Así que si tú quieres donar a las personas que me están escuchando en YouTube, ahí está el enlace para que tú puedas donarme lo que tú quieras. Nadie te está poniendo una pistola en la cabeza. Por eso se llama donación. Viene de tu corazón y viene de tu propia voluntad. Así que si tú me vienes diciéndome y mandándome mensajes que tú no me quieres donar porque yo dije esto o por algo, el que sale como payaso eres tú, porque nadie te está poniendo una pistola en la cabeza. Nadie. Y no hay necesidad que tú me digas por qué no me quieres dar. No hay necesidad. Es algo estúpido. ¿Verdad? Entonces, ahí se lo dejo. El señor Jim Rickards está haciendo millones de dólares de las personas que tienen miedo solamente el pensar de que van a perderlo todo cuando pase este evento. ¿Ok? Pero vuelvo a repetírtelo. El señor siempre ha salido con una fecha y hasta ahorita no ha atinado nada, porque ellos trabajan de esta manera. No sigues lo que yo te digo, sigues lo que yo hago. Y lo que ellos están haciendo es, básicamente, no te van a decir cuándo lo van a votar. Eso ni lo pienses. No va a salir de este idiota ni de nadie más. Eso solamente lo saben ellos y Dios. Y cuando pase eso, todo el mundo se va a caer en caos y pánico. Así que si vamos a respaldarnos en el oro, lo más lógico es que tú también respaldes, es lo que yo digo, que yo también respalde mi retiro, que tanto me ha costado. Mi retiro tendría que estar respaldado en oro también. ¿Ok? Así que voy a poner ahorita mi correo abajo de mi chatroom, para las personas que quieren mandarme su información. ¿Ok? Otra cosa, voy a estar mandando no solamente mi Intel, no solamente voy a estar mandándote las clases de cryptocurrency en español, sino que también te voy a mandar oportunidades de trabajo, oportunidades de inversión, porque yo me supongo que tú vas a querer desde ahorita implantar tu hábito de inversionar. Porque si tú crees que a ti te va a ir de sueño, agarrar millones de dólares, sentarte y morir completamente como una persona sin producción, piénsalo otra vez. Piénsalo otra vez. Vas a caer en un gran problema. Dios no nos hizo a nosotros como gente haragana o huevona, no. Dios nos hizo a nosotros para ser productivos, para traer algo positivo en el mundo, para traer algo también positivo entre todos nosotros. Y no importa cuántos millones de dólares tú crees que vas a tener. Si tú no tienes el conocimiento para generar dinero de tu dinero, cuando tú menos creas, se te va a llevar todo, se te lo va a acabar todo, todo lo vas a perder. Ups, momento. ¡Aló! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hay? ¿Estás ocupado? Sí, ahorita déjeme llamarle unos 5 minutos. Okay. Gracias. Discúlpeme, pero me llamó una persona muy querida mía. Por otra parte, esto es lo que te quería entender a ti, ¿ok? Así que vuelvo a repetírtelo con lo que concierne acerca del SDR o giros especiales, o que los giros especiales del IMF. El mecanismo que se llama la designación, el mecanismo de designación no ha sido activado. ellos van a tener que activarlo. Cuando eso pase, entonces seguramente nos van a llevar al oro. ¿Ok? Para eso tiene que haber un anuncio. El Banco Internacional Monetario tiene que hacer un anuncio mundialmente para darte a entender de que ellos han decidido regresarnos al oro. ¿Ok? Cuando eso pase, entonces sí te creo todo. Te voy a creer que tú te vas a hacer millonario en los mentados grupos privados. Vaya, te voy a dar hasta esa posibilidad, ¿ok? Porque te estoy dando todo. Te estoy dando todo y yo me voy a creer de todo, menos que tú te vas a hacer trillonario. Eso nunca va a pasar. Ni te vas a hacer billonario. Eso nunca va a pasar. Vas a poder llegar a ser millonario, pero billonario o trillonario sigue esperando, porque eso nunca va a pasar. ¿Ok? Así que, ¿cuándo vamos a buscar esa activación? Número 1. La revisión que se hace de cada 5 años va a pasar en este año. Estamos en el 5º año. ¿Cuándo se va a hacer la revisión? Nadie lo sabe. Ni el Fondo Internacional Monetario lo ha publicado. Mucho menos un idiota que dice que va a ser el 1 de marzo. Nadie lo sabe. ¿Ok? Número 2. ¿Cuándo van a activar eso que se llama el mecanismo de designación? Cuando pase algo que todas las monedas no tengan algo sostenible, que sea insuficiente, que tenga una capacidad insuficiente. Cuando caiga todo, cuando el sistema bancario, el sistema de bonos, todos caiga en la bolsa de valores. Cuando todo caiga, el sistema que se llama la designación, el mecanismo de activación de designación del IMF va a suceder. Tiene que haber algo justificable para que todas estas monedas enseñen su valor real. Espero que ahora, después que yo te lo he dado a entender, entiéndase una vez por todas que todo lo que te han dicho son completamente falsas. Y te lo dice un ex banquero. Desgraciadamente no hay esta información en YouTube de ex banqueros que tengan su voluntad de educarte de la manera como lo hacen en inglés. Por eso que no pude hacer. Lo único que encontré fue esta entrevista con el mismo señor Jim Rickards, donde básicamente lo suficiente. Y cuando termine mi show, puedes tú volver a escucharlo para que entiendas más o menos. No es el señor que está hablando, sino que es el traductor. Una traducción muy buena. El video, si lo quieres ver, lo voy a publicar también. Lo voy a publicar en Facebook para que veas. ¿Ok? Muchas gracias por tu atención. Vamos a esperar que esto caiga, porque la máquina tiene que caer. Cuando caiga la máquina, sí, es tiempo que tú tires party. Es más, yo te dije, febrero va a ser el mes que vas a tirar party. Y todavía me lo están tirando en la cara. ¡Eh! Dijiste que febrero va a ser el mes. Sí, estamos en febrero todavía. Estamos el 23 de febrero. ¿Cuál es tu apresuramiento? Y para tu información, no vas a ni a sufrir mucho. ¿Sabes por qué no vas a sufrir mucho? Porque el mes de febrero solo tiene 28 días. No tiene 31 ni 30. Ni 29. Tiene 28 días. ¿Cuál es tu dolor? ¿Por qué me tienes que tirar eso en la cara? ¿Acaso me quieres dar a entender que tú realmente eres una persona de fe? ¿O me estás enseñando que eres un idiota lleno de avaricia? Te lo dejo para que tú respondas. Porque con gente lleno de avaricia no quiero platicar. Ni en inglés, ni en español. Muchas gracias por tu atención. Dios me los colme a todos de una bendición. Espero que el próximo domingo, el domingo, no mañana, tenga increíbles noticias para que todos ustedes vean cómo se están sucediendo todas estas cosas. Febrero ha sido diseñado y asignado como proféticamente como un mes que le dicen key. El febrero ha sido como a key month, quiere decir que es un mes que va a ser la llave a todos los grandes cambios. Febrero. Yo no me tomé una vacación en enero para decirte que no va a pasar nada en enero, mientras todos te estaban diciendo que ya van a cambiar. ¿O acaso te lo tengo que recordar? Yo no me tomé esas vacaciones para venir en febrero y decirte no va a pasar nada en febrero. No, yo te dije vamos a tirar party en febrero. Yo creo que ya vas entendiendo lo que te estoy tirando. Así que mantente con la fe fuerte. Manténgase con la fe pero bien fuerte. Oren, recen. Busca el reino del Señor. Búscalo. Que te dé lo que tú quieres. Cambiar tu vida por bien, no por mal. Que el Señor vea la pureza de tu corazón. Tú tienes que tener una pureza en tu corazón. Tú la tienes. No le des a entender la avaricia del dinero. Dale a entender tu deseo de servirle a Él. Dile, Padre, ayúdame. Y en el camino, cuando tú me ayudes a mí, tú cambies mi vida, yo te prometo, yo hago un pacto contigo. Yo le voy a dar comida al hambriento. Yo le voy a ayudar al solitario y al pobre. Hago un pacto contigo. Déjame ser una persona o un ser humano mejor todos los días. No por el dinero, pero porque yo ya me sentiría más cerca a ti. Yo entonces viviría todo el resto de mi vida bendecido, porque tú me liberaste de mí. Tú me liberaste de lo que más me duele, de la pobreza. Tú me liberaste de lo que más me duele, la decadencia. Tú me liberaste dándome la gran bendición de la prosperidad. Dios me los bendiga a todos. Oren y recen, porque todo es posible con la fe en Dios. Muy buenas noches y nos vemos el domingo. Thank you for listening to Divine Intel with Benny. God bless you and we'll see you next time.